gracias. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. He de reconocer que me lo he pasado muy bien. He de reconocer que es la primera vez que puedo debatir con el señor Sánchez con el mismo tiempo. Y eso es una experiencia que cualquiera debería de activar y de vivir. Queridos compañeros, tengo que deciros que me siento muy orgulloso de este partido. Me siento muy orgulloso de vuestra amistad, de vuestro calor y también de vuestro apoyo. No me he sentido solo ni un minuto. Sabía que teníamos a la mayoría de los españoles detrás. Sabía que mi obligación con educación era decir lo que he dicho y más, pero no tuve más tiempo. Y sabía también que la verdad es lo más importante, no solamente desde el punto de vista personal o profesional, sino la verdad tiene que imponerse sobre la mentira. Quiero también agradeceros a todos los que han participado, que ha sido mucha gente, pasando notas, pasando ideas, pasando propuestas, pasando datos. La gente que ha trabajado en la asesoría del Congreso y del Senado, la gente de la Casa, coordinados por la secretaria general, por los vicesecretarios, mi gabinete. En fin, es verdad que yo no he dedicado 5 días a preparar el debate, pero es verdad que ayer me sentí arropado por 12.000 gallegos en la Plaza de Toros de Pontevedra y eso da una gran fuerza, una gran fuerza. No he tenido que contratar a centenares de asesores, ni siquiera han tenido que venir incluso de fuera de España para asesorarme. Todo es made en Partido Popular, made en España. Y tengo que deciros, insisto, que creo que hemos aclarado cuál es la postura definitiva. Y es que somos un partido que sabemos que solo merecemos gobernar si ganamos las elecciones. Y eso, queridos amigos, me llena de orgullo ser el candidato que no está dispuesto a gobernar perdiendo, sino solo ganando. Lo hemos mamado en esta casa, sabemos la gran diferencia entre perder y ganar las elecciones y queremos volver a tener un presidente del Gobierno de España como los que tuvimos hasta la fecha, los que ganan las elecciones. Lamentablemente no he sido capaz que el candidato Sánchez se comprometa a algo tan elemental como que si él gana, gobierne él, y si gano yo, ganamos nosotros, que nos deje gobernar. Por tanto, ese absoluto cinismo con los pactos le ha visto reflejado. Ha visto reflejado claramente que su objetivo no es que Vox esté en el gobierno, su objetivo es que el PP no gobierne en ningún lugar de España. Quiero decirles que le he dado un abrazo a Mar Blanco, que la he visto fuera, que la he visto a la entrada, y para mí, la hermana de Miguel Ángel Blanco, en un día como hoy, es un símbolo de la libertad y de la España constitucional. Vamos a seguir trabajando la campaña electoral, pero no os oculto que los días que quedan de campaña electoral serán muy apasionantes. Serán muy apasionantes porque creo que hoy España nos conoce mejor, porque creo que hoy España ha visto un partido ubicado en la centralidad del tablero político, porque ha visto un partido honesto que no quiere gobernar si no gana, porque ha visto un partido que ha hecho propuestas para que ninguna persona que haya sido condenada por delitos de terrorismo formen parte de las listas electorales mientras no pidan perdón y no se esclarezcan los asesinatos. Y también han visto a un candidato a la presidencia, al gobierno, que no tiene pactos con nadie, salvo con la mayoría de los ciudadanos, que está dispuesto a cumplir la Constitución y que el Estado no se negocia.
han visto un presidente candidato a la presidencia del gobierno que va a reponer los delitos que aseguran y garanticen la integridad del territorio español. Y han visto a un presidente del gobierno que se ha comprometido en no mentir a los ciudadanos, en ser fiable y en gobernar sin extremos. Porque los extremos valen bien para bloquear, pero no para gestionar ni para gobernar. Por eso necesitamos un gobierno que salga directamente de las urnas, un gobierno sin trampa ni cartón, un gobierno sin intermediarios, un gobierno sin condicionantes. Necesitamos el gobierno que España se merece. Y España se merece un gobierno fuerte y un gobierno sólido. Y por eso queremos gobernar, pero no a cualquier precio, sino desde la Constitución en una mano, con la cordialidad, la tolerancia y la reconstrucción institucional, económica y social de nuestro país. Y os digo que salgamos a la calle, porque hoy hemos dado voz a mucha gente, no solo a la gente que vota al PP, a muchos votantes que, de Vox que volverán al PP, hemos dado también la voz a muchos socialistas que están callados por respeto a la historia de su partido. Amigos y amigas, vamos a trabajar con todo el equipo, con todas las fuerzas y sobre todo vamos a trabajar porque no estamos solos. Tenemos a la mayoría de los españoles detrás. Muchas gracias, mucho ánimo y adelante.